nada. ¿Te gustó la cita? Sí, es más divertida que la cita. Sí, es fácil. Nada, pues, sí, entonces, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, adiós. Bye. Vete. ¿Qué? ¿Qué? Uy, sí. Buenos días, buenas tardes a la hora que te estés viendo este video. Yo soy Elevier Caro. Si la vida recia te va a dir aguanto, salió este chavalo y es Elevier Caro. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Gracias a que se cumplió la meta de like del video pasado, amigos, pues, ¿qué creen? Tenemos aquí el 24 horas del Chores Alado siendo novio de... Bueno, pues la misma playera se me hace, o sea, para que sea la continuación, pues. Ya estoy olvidando matarlo. Y la misma playera yo, que no me di cuenta, güey, estoy durmiendo, me he despertado, güey. Qué rollo. Aquí andamos. Amigos, pues esta es la segunda parte del 24 horas, la primera parte pues ya subió a mi canal. Sí, la segunda parte pues también ya se va a subir aquí en mi canal, porque Chores, ¿quieres pasar tu video, Chores? Se borraron, No hay pedo, no hay pedo, amigos. Vayamos a tener un montón de contenido estos días, así que estén bien pendientes. Aquí anda la Diana de nuevo desde Moshis. Todos los videos aquí me van a tener. Así, amigos, que pues como la vez pasada casi no me vieron, hoy tampoco no me van a ver casi. Y pues ahorita vamos a ver qué se nos ocurre hacer en este video para cumplir las 24 horas, porque aquellas son fueron 12 del día. Fueron 12. Ya que otra vez no sí, porque pues apenas están conociendo. Pero ¿verdad? A las 12 de la noche. ¿Qué? Sí. Oye, Chore, pero te digo, güey, que pues, apenas están conociendo y tenemos que vernos juntos. No, pues no, güey. Hay que respetar. En otra plaza comercial. Vámonos. A ver, Dianis, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Tú traes algún plan o algo? Yo tengo hambre, pero tú ya comiste. Yo ya comí porque tú, como siempre, de impuntual. Mira, no te robes las cosas, Diana. No, es que de esa madre. ¿Qué pedo? ¿Qué hay que hacer o qué pedo? Pues... no sé, podemos ir a comprarnos ropa. Ah, pues sí. O podemos... es que aquí no hay mucho que hacer. No, sí hay. Aquí hay mucho más cosas que hacer en la otra. A ver, dime. ¿Qué podemos pues hacer? Pues comprar ropa, comprar café, comprar comida, pero tú ya comiste. Yo ya acá. ¿Tú traes hambre? Sí, ahorita vamos a ver qué pedo, porque quiero comer, pero... pero vamos, también comprar ropa. Pues hay que caminar por toda la plaza y a ver qué encontramos. Ah, está el Elevier Caro. Ah, no es el Elevier Caro. No, me equivoqué. Ah, sí, es. Me queda grande, ¿verdad? Sí, te queda grande. ¿Me prestas una chica? Me prestas una chica, ¿viste? Me prestas. Y da cuenta que pues tienes que agarrar eso. Se decide, no se decide. Tiene media hora pensando en qué va a querer y no. Ahí viene a ver qué da. ¿Entonces está haciendo fila ya? Ese hizo que sale ahí el combo que viene haciendo. Frijoles puercos y barbacoa. Casi nada. ¿Cuál es la guarnición? El frijol, el espagueti y el arroz. Ah, me falta otro guiso entonces. Sí. ¿Qué otro guiso tienes? Te lo vas a acabar todo. Hay bistec, hay pollo chipotle. ¿De tomar qué dijiste que tenía? Hay coca llamada y jamaica. Una coca. Otra coca. De todas maneras va a picharle al muchacho ahí. Entonces sería un paquete uno y dos cocas. Sí, por favor. Serían 153. Lo bueno que ya vamos a desayunar apenas, ya como la ve. Yo ya comí, él va a desayunar. Está cabrón, va. Por huevones, pues. Gracias. ¿En cuánto tiempo estaría? Ahorita es para aquí a llevar. ¿Sí, para comer aquí? Por aquí? Ah, pues ya no lo van a hacer en caliente. Yo nomás traigo sed. El toco es el que te está rojo. El toco. El toco. Ya ¿qué? Está. Ya me voy. Le voy a decir a Elevier. ¡Elevier! ¿Qué te dijo? Ya comí, al toco es el que le está rugiendo la panza, o sea que yo era el toco. Ah, entonces ahí se supo que aquí no sé qué quieren, ¿verdad? Algo, ahí se sabe algo. Sí, para que veas. Estás tú con ella en presencia y su mente con el toco. Allá está, mira, riéndose. ¿Cómo no? No es cierto. Qué culero, güey, que tu morra te diga el nombre de otro vato, güey, hasta yo me agüitara. Qué pedo, güey. Ah, pregúntale a toda la gente, güey, se agüitara, güey. No te lo puedes decir. Chale, güey, neta, güey. Dije yo, qué pedo, güey.
¿Qué compraste de comer, pa? Barbacoa, viejo, digo el puerco. ¿Te compras algo de tomar? ¿Compraste algo grande o qué compraste? Ah, no, ¿qué quieres? ¿Te pedimos algo? No, te compré algo grande, ahí para los dos, no das tantito de esa que yo no... compramos cocas, pues. Es que también, pero... también afuera están asados, pues. Ah, por ahorita llamar. Salimos, Simón. Ahorita me hace un traguito nomás. Yo me enojé con la Diana. Porque me dijo coco. ¿Cómo la ves, güey? ¿Pero cómo? Pues me dijo coco, güey. Dijo, yo ya comí, al toco es el que le está rugiendo la panza. Al toco le dije. Órale. Fíjate, no la conozco bien todavía, güey, ya me hizo enojar, güey. ¿Qué pedo, güey? El compa Toco. Yo soy el Toco. Y el Toco es el Chore. Ah, no. Gente, pues no crean que se me va a salir, pero me voy a vengar adrede. Pues lo que voy a hacer es adrede. Y aquí la Cindy me pichó. Ay, no es la Cindy, no me acordaba. Cálmate tú. Está bien caliente. Ay, agárralo bien. Ya. Ay. Andas bien chistoso. Yo me equivoqué. No, espérate. A ver, agrame y yo me lo voy a dar con las dos manos porque... Gracias. Ah, tortilla. Pues sí. Muchas gracias, oiga. Ándale. Él, a pesar de mis errores, él viene un poco feliz porque él ya va a comer. Ustedes deben... de entender que cualquiera comete errores. El año del caldo. Lo que son las cosas. El otro lo invité a una fiesta de la familia y me dijo, ¿qué va a haber de comer? No, barbacoa, frijoles, puercos y sopa verde. No mames, me dijo. No es cierto. Y ahorita lo que vino a comprar, no es cierto, a gastar. No es cierto. Dar, véanlo. No es cierto. A gastar la Diana. Te hizo gastar. Hacerme gastar. Y el otro. Toco, pues. Ah, órale. Un error lo comete cualquiera. Yo me equivoqué. O sea, admito mi error, pero no fue adrede. Ay, Toco. Oh, porque ya chore. Y luego llega y me dice Cindy. Sí, no, te mamaste. No, bro. Fue adrede, pues, pero. No, para que a lo que se siente, ¿verdad? No, fue adrede. Yo no lo hice intencionalmente. No, pero es que, o sea, es peor porque te equivoques. ¿Cómo te vas a equivocar? Sí. Estás mal tú, la neta. No, pues, ¿qué pasa? ¿Eh? Vamos a tomar coca con 50 litros de hielo. 50 litros. Miren, gente. Miren, amigos, por si le faltó un hielo. Ey. A que se le va a quedar ahorita que se eche el trago con todo el hielo de arriba, guacho. Agarra el hielón con el dedal. Cómetelo. No, te dio medio kilo de tortillas, mira, chévere. Ah, no. Para que llegues para tu casa, güey. Mira, un regalo, chévere. Mío. No, tú. Es un regalo. No mames, ¿qué haces con ese hielo los dos? ¿Qué voy a hacer yo con esto? ¿Dáselo de bebida mejor? No, mames, no. ¿Lo estoy regalando? ¿No, no te gustó mi regalo? ¿No le gustó mi regalo? ¿Qué pedo? Oye, el morro pensó que no tenías tortillas en tu casa, ¿qué rollo? Me dio como 5 kilos. Yo como así. Ya sé que hay gente que dice, ah, que la bestia. Que le hacen burrito, ¿verdad? Y así. Ajá, pero no, güey, a mí me gusta así. Yo también lo como así, güey. Pero hay mucha gente, güey, que se come todo con el tenedor y hace rollito la tortilla y está comiendo rollito, ¿verdad? No. ¿Tú cómo comes? Así, haciendo los rollitos. ¿Neta? Sí, ¡qué pedo! Así. No, a mí se me hace así más chida. Más bueno, güey, de más bueno, güey. Sí. Me voy a ir servilleta, no hay pedo. Pero neta, si lo hace rollito. Sí. Y con la cuchara. Yo nomás hago rollito cuando en el caldo. ¿Tú también? Mm. ¿Verdad? En el caldo para sumergir la tortilla. De otra forma, no. Pero no, así es la buena forma. Ustedes, yeah, amigos, ¿cómo le hacen? Comenten aquí abajo si son del team rollito o del team taquito. Sí, del team taquito doblado. Y no, del team embarrada de dedos. ¿A quién no le gusta embarrarse los dedos? Ah, su dieta, papá. Te lavó las manos, no lo veo. ¿Antes salía de la casa? ¿Sí? No. Sí. Pues sí, se bañó. ¿Cuándo se bañó? No, pero bueno, no voy a contar lo que hice porque está cabrón. ¿Qué cochina? No se trata nada. No, pues ha de ir al baño, pues me imagino, después de hacer pipí, pues. Ay, no. Mira, a la bestia, güey, esto es épico. Esto es épico, cálate. No. Mi bebito fiu. Ay, no, qué bueno. Caramelo. No. Empalando. ¿Cantaron? Sí, güey. No. Mi bebito fiu. Caramelo de chocolate. Mira, amigos, estamos aquí en una tienda y estamos comprando unos tenis. ¿Unos tenisitos o qué? Hay que rozar.
¿Sí te quedó? Sí. Tú, Chore, pídelo para que te lo midas. ¿Cuál pido esto? O sea que... El que nos vayas a comprar. ¡Estos! Sí, esos también están chidos. También perro, güey. Dile que se lo tiene. Diremos. Simón. Pues como el Chore les dijo que les iba a comprar a la Diana plebes, iba a comprar ropa, pues yo quise tener un detalle con los plebes, unos tenis. Yo les voy a regalar unos tenis a cada uno. Ay, nomás. Y pues ahorita la Diana dice que él también la va a comprar, ella también la va a comprar un cambio al Chore y tú le vas a comprar un cambio a la Diana. Va a estar bueno este video, oye. Sí. Todos salen rozando. Ahorita, amigos, vamos a continuar este video como tengo la gorra bien jodida. Mira, venimos de shopping al Caro Team. Chore, ¿vas a comprar los tenis, güey, o te vas a llevar los cordones a tu casa? No, los cordones, güey. Buena chingada. Creo que cada quien tiene su modo de medirse los zapatos, pues. Y hay una gente que no me gusta medirse a la izquierda, otra que no me gusta medirse a la derecha. Güey. Sí. Te dije, güey, yo, ay, güey. Eres 6, de todos modos, terca. Sí. ¿Cómo la ven con el Chore? Tiene 17 años y quiere seguir usando zapatos del 4. No. Me digo yo que en 3 meses... 5 y medio. En 3 meses vas a ser 6 y 7, güey. De mí te acuerdo, güey. Te va a crecer dos cosas, ahí viene el otro, ¿El pie? No, el otro ya me creció. Ya ve, hasta la Diana te está ayudando. Sí, sí te queda bien. Jálate, pon eso, pues. A los otros. No, bebé, por favor. ¿Qué dicen, raza? Comenten aquí abajo. ¿Le gusta esto? ¿Pono derecho? Esto es como que no tan chido. A mí me gustaron a mí, güey, pero no hay del... No hay del... La diferencia de tenis. Los tenis viejos y los tenis viejos. Ahorita vienen aquellos. Oye, güey, como mi morrillo, lo traje la semana pasada y se, en cuanto se midió el zapato, no se lo quiso quitar, güey. Lo tuve que comprar, güey. Ese fue caminando con ellos todo el camino. Se me queda bien, va. Sí, güey, es que al negro le queda todo, pues. No, pero digo de la medida, pues. Sí, amor. Pero tú dices que no, pues. No, es lo que tú quieras. Digo, estos también se están midiendo porque dice que están más chidos estos. Comenten ahí abajo ustedes cuáles se llevarían. También están perros, chavales, güey, la neta. ¿Están más perros que estos o no? Es que mira que cada quien, pues, son muy parecidos en el estilo, pues. ¿Cuál te hace más perro, Diana? Diferente color. A mí, para ti, aquellos. ¿Los que traigo puesto, va? Sí. No, güey. Jálate, chavales, con eso. ¿Te quedan bien? Sí. A ver, camina. Tiene a pensar, amigo, que el Chore tiene una patita. Pero, cara de la otra. ¡Oh! ¿Qué? No, aquí hay un espejo. No, pero vamos a perder este. A ver, los pies. ¿Se te hace bien o no? ¿Así? Por la neta, no. ¿Te gusta? A mí sí me gusta más que los otros. Entonces, si queremos, por favor, lo traje. ¿Tú de qué lo vas a traer? Pues sí, güey, ¿tú de qué lo vas a traer? Nunca le pregunté eso, sin chico. Al otro no te pregunta nada, oye, tranquila. Me preguntó mi opinión y es lo que yo pienso. Por eso, opina y que no le pregunte. Ajá. Si a ti te gustó. Sí, esto van a ser. Ah, pues jala, dile que te traen otro. Ey, ya vente para que pagues. ¿Qué? Pues vas a pagar, ¿cuánto es? No. Ah, pero con tu tarjeta, pues. No, con tu dinero. ¿Con el 30%? Con el 30%. Pues tuvieron que ir la Diana y el Chore al carro a bajar su tarjeta. Porque desde la semana pasada estoy teniendo un problema con mi tarjeta. Que algunas terminales la leen y otras no. Y pues le dije a Diana, oye, pues traes tu tarjeta. Me dijo, sí, pero la dejé en el carro. Le dije, ah, pues ve por tu tarjeta y en lo que vas te hago una transferencia y ya pagas con ella. Porque ¿qué hemos querido sacar de aquí del cajero de Forum? Y no tenía dinero. Miren, plebes, pues van a tener que limpiar el piso, ponerse a chambear aquí. ¿Cuántas semanas? ¿No es 3 semanas? No, una semana. Porque no tenemos para chambear. No tenemos que diga para pagar. No pasó la tarjeta. Yo quiero caja. No, yo voy a pedir caja. Quiero papel o tijera la primera. Piedra, papel o tijera. Caja. Yo me pongo a amigos, pues la Diana se va a descachar. Después de media hora de esperar la transferencia, ¿verdad? Estaban cagados, que ni iba a llegar. Pásala, vámonos. Debes. Un par de tenis para cada uno más estrenar. A ver, ya no me acuerdo cómo son los míos. ¿Cómo eran? ¿Estos son? No. Sí, güey. Los negros. Los sí, esos son. Ay, no me gustaron. No, los voy a cambiar. Miren. Ahora sí, Chorina. No, bien sí, cargado. Yo como que hay que venir a hacer este video, va a seguir. Está aburrido, ¿verdad? Tan aburrido. Sí, está aburrido, pero está muy chico. ¿Qué, Chore? Ah, Diana, pues puedes agarrar todo de esta. Bueno, no todo, y un cambio. Bueno, no todo, pues un cambio. Ah, ok. O sea, de todo lo que hay, puedes agarrar un cambio. ¿Y si no me gusta cómo quedan aquí los pantalones? ¿No te gusta? No,
No, los he calado. Pues cálalo, ¿verdad? Pues cálalo, no mire tú cómo entraba la bolsa. Bueno, entonces también así le vamos a hacer. Tú vas a agarrar un cambio para ti. ¡Ay, ya! Así como miras estos videos. ¡Arre! Yo ni eso estuviéramos seguido, ¿no? Oye, este sí te quiere enamorar, oye. Ay, ¿tú crees? A ver, ¿te quiere hasta ropa? No, te compró a mí no, un pinche chicle en mi invitado. Eso es de amigo. Ay. Ya se lo chingó la Diana. Eso es de amigo. Ah, órale, yo tengo amigos y nunca me han regalado un pinche chicle, te digo. Pues. Ay, no, está chiquito. Le quisiera gustar al chorro yo también, a ver si me regalan unos pantalones, ver. No sé qué escoger. Nunca había tenido esta oportunidad en mi vida. ¿Cómo está este pantalón? A ver. Se ve bien, se ve bien. Me queda grande, pues, pero. Venga, tu madre, chore. No, pues me dijeron que el más chico no vale recia. ¿Qué te dije? Te dije. Habrá que ir a cuidar. No, si te queda, mídatelo, mídatelo. ¿Me lo mido? Sí, sí, mídatelo. Y la playera en aves, ¿no? Para que salgas todo. Una camisa a la vez también. Para que no salgas ahorita. A ver. Para que tú con todo el outfit. Entonces, también. Una del Star Warkies. Pero así, chica, pues, para mí. Para niña. Ok, para niña. Te la ve. La neta, a mí casi no me gusta salir a la plaza a comprar ropa ni acompañar a nadie, pero con estos güeyes estuvo buena. Ni modo, todo sea por grabar contenido, plebes. Yo a ver si me compro una playerita y un pantalón también, a ver qué onda ahorita, pues a mí nadie me va a comprar nada. Me tengo que comprar yo solo. Amigos, el Chore tardó como 2 horas en armar su outfit y lo dejó ahí y se lo robaron. ¿A alguien más le gustó tu outfit, güey? Ya le armaste el outfit a otra persona. Pues, ¿qué es lo que te hace llevar siempre? Y esta, pero esta la voy a cortar como para hacerla topsito. Sí. Topsito. O sea, para que quede así cortito, pues. Oh, para eso le compre ropa, para que la... Para que la desmadre. Ándale, ándale. Sí. ¿Tú te hace tiempo de no comprársela? ¿Y tú siempre por qué te decidiste? Porque fue la que más mejor me quedó. ¿Y por qué es Tauro, dice? Te identificas con el Toro. ¿Por qué es Tauro? ¿Tauro? ¿Por qué me identifico con el Toro? A ver. No sé, te pregunto. Todavía no. Por si acaso. Ah, no, para pagar. Gente, en el otro video vamos a ponernos el outfit este que compramos. Para que vean que sí lo vamos a usar. Y la Diana está deteniendo mi ropa, pues, para que veas este perro. Y también va a pagar. Ah. Pues sí. No, ahí está la Diana pagando y tú haciéndote como Cristo te habla, ¿no? ¿Ves? No, pero se está pagando, pero nosotros le dimos el dinero, pues. ¿Sí, no? Sí. Que haga fila todo, ¿verdad? Que haga fila ahí y todo. Sí. Bueno, ven, plebes, no se pueden aguantar las ganas de tirar el pinche agua a pinches millones. Ah, pues antes de irme. Ahorita vamos a ir a dejar la central, plebes. Así que ya casi se termina el video, pero todavía quedan unas sorpresas más. Espérense porque una sorpresita ahorita al final que se la, no se la pueden perder. Así que ahorita continuamos. Bueno, gente, pues en este momento vamos a ir a dejar a Diana ya a la central. Voltea, Dianita. Ya se tiene que ir a Mochis. Ya me tengo que ir porque si no se me hace noche y luego no alcanzo a llegar. Y pues aquí viene el Chore manejando. Ahora le tocó manejar a él, el viejón. No, se apaga el boleto de estacionamiento porque se nos olvidó. Ay, es cierto. Siempre se olvida eso, porque... Pues no sé, güey. Siempre dejamos lo más importante para el último. Arre, Chore, pues mira, como dicen, güey, todo lo bueno termina y pues... Ya estamos aquí en la central, pues. Vamos a tener que dejar Diana. Sí, ya me voy a ir. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Adiós. Con, estrenando nuestro OVNI. Despídete, Chore. Yo me voy a despedir allá con él. ¡Ah! Perro, ya está la vaca. Ahí hay que romántico, el más romántico. Bueno, no, es la segunda vez que me abre la puerta. Es que soy romántico. A ver, me vas a ayudar con las cosas. Sí, porque yo ahorita no puedo solo. Mira, y caballeroso, míralo. Ahí nos vemos la otra semana de bien. Vámonos. Con cuidado, bye. Adiós, plebes. Bye. Nos vemos. Ah, pues, ahí nos vemos, ¿no? ¿Cuándo salió otra vez? ¿Cuándo vas a querer que venga? Ah, pues tú, cuando quieras. No, pues cuando tú me digas, vengo. No, nada. ¿Te gustó la cita? Sí, es más divertida que la cita. Sí, es fácil. Nada, pues, entonces, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, adiós. Bye. Vete. ¿Qué? ¿Qué? Uy, sí. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Está en la bolsa. Gracias. Ah, pues, ahí vemos.
Sale, pues. Bye. Bye. Yo te voy a hablar para que veas. Sí, tú me dices cuándo. Vale, pues. Bye. Ya te vi, pinche roe, perro. Me va a hacer para adelante, güey. Espérate, chale, me va a hacer para adelante, perrillo. Ey, ¿qué pasó? Te vi, perrillo. ¿Qué hice, güey? No sé, güey. ¿Y esas ondas? Pues un piquillo nomás. No, hombre, mi chore. Güey, es que, ¿cómo se llama, güey? Es que, pues. Miraste la oportunidad. Por algo se empieza, güey. Le dije, ven, le dije, fue un piquillo nomás, todo bien. Me impresionas, pinche chorejecito, güey. Eres un gallo, güey. No, todo bien. Bueno, amigos, pues aquí estuvo la segunda parte de la cita. Esperemos que ya la otra semana ya haya videos en el canal del Chore. Ya se va a poner machín las pilas porque se le ha borrado el viejón. Pero apóyenlo, que iba a subir un video en estos días de unas tortas. Así que vamos a seguir con este pedo, Chore. ¿Te la rifaste lo que le quieras decir a la raza? Todo bien, gente. Pues que la neta, pues tiene que pasar. O sea, pues que digo yo, pues si va a ser mi novia o algo así, pues. ¿Verga? No. Verga, pues no sé. Pues apenas ella, güey. Un beso, güey. No mames. Ey, a los cuantos likes para que le lleves una serenata, Mocho, chingue su madre. A los 10,000 likes, si le dan 10,000 likes al video, gentes, vamos a Mocho y le damos serenata a la bestia. Vámonos, plebe. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dale like, suscríbete, comparte. Yo soy el Ever Caro. ¿Qué era? Estamos haciendo a la verga. El Ever Caro. Yo soy el Chore Salado. Y nos vamos a poner la ropa que compramos en el próximo video. Adiós.